Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Leifer Méndez y ya veo que estás muy pendiente de mis videos, así que... Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, mi nombre es Leifer Méndez y estás próximo a ver uno de los estrenos de el video. No, pero no, por favor. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más y estás próximo a ver mi siguiente video, en el cual seguramente vas a aprender conceptos interesantes y vas a potenciar tu conocimiento. ¿Cómo te crees eso? Adquirir más conocimiento. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Hey, ¿qué tal amigos? Soy Leifer Méndez y estás próximo a ver el siguiente video, el siguiente estreno. Seguramente vas a adquirir nuevos conocimientos y vas a potenciar todo tu conocimiento. Así que espéralo, comparte, dale like y sigue con una buena música. Ok. Estamos en vivo. Déjenme saber en el chat si se escucha. Ok, tenemos por aquí. Vamos a mover esto de aquí. Vamos a dejarlo. Vamos a dejar este presentación. ¿Cómo andamos? Vamos a quitarnos esto para que no se me vean los ojos blancos. Estamos ready. Bueno, en este momento estamos dando inicio a este gran evento. Déjame saber por el chat si se escucha bien, si hay algún problema de sonido, algo por el estilo. Hoy tenemos aquí a muchas personas. Si se escucha, perfecto. Saludos John, saludos a Juan Manuel, Kelvis. Tengo por aquí también a las personas esperando. Oscar. ¿Qué? Vale. Ok. Si se escucha, perfecto. Bueno, gracias a todos por asistir. Vamos a ver si colocamos algo de música. Un momentito. Ok, vale. Vale, perfecto. Si se escucha. Ok. Vale, bueno. Voy a colocar aquí. Bueno, la actividad de hoy va a ser bastante interesante. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Espero que te mejores. Alan también es otro de nuestros invitados, pero justamente hoy no puede estar por problemas de salud. Así que, Dani, ya te pasé el link por ahí, atentos ahí en el WhatsApp. Las personas que están aquí, las personas del bootcamp, vamos a silenciar un momento los micrófonos mientras damos inicio y vamos a dar paso a todos. La idea de este bootcamp pues fue bastante interesante. Yo creo que ya lo he comentado con algunos de ustedes, pero básicamente agarré a las personas que más interactuaban en la comunidad, a las personas que de alguna manera estaban resaltando, ya sea porque querían colaborar con otras personas, porque querían aprender, porque querían destacar, porque estaban buscando formar parte de algo, para poder agarrar experiencia. Sabemos que en el día a día, en el mundo laboral, se necesita experiencia. Y, vale, aquí tenemos a Dani. Bueno, al día a día nosotros necesitamos adquirir experiencia. Y esta era un ejercicio que pues era lo ideal, ¿no? Era dar los conocimientos para posteriormente mostrar estos conocimientos creando algo. Nosotros pues hemos creado una plataforma que la verdad salió muy, muy, muy bien.
y decidimos hacer todo este evento para poder lanzarla como si fuera un producto digital, como si fuera una startup, un MVP, ¿vale? Básicamente este era el boceto que se tenía en mente. El reflejo del boceto es básicamente 100%. Todo se basaba en un producto, hablando en todo lo que es la terminología de startup, de negocio. Hablábamos de un producto que fuera interactivo, que tuviera unificación y accesibilidad. Esto quiere decir que básicamente cualquier persona pudiera participar, pero personas que fueran interactivas, personas que quisieran aportar ese grano de arena y que sobre todo quisieran aprender. ¿Para qué? Para unificar lo que serían todos los recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo de formaciones profesionales, no solamente un video, sino más que un video. Es como mostrar el problema, mostrar la solución que nosotros aplicamos. Siempre tengo que decir que no es que somos unos expertos aquí de la materia, sino simplemente agarramos unos conocimientos, los aplicamos para buscar una solución a un requerimiento. Y eso es lo que estábamos haciendo. Habían ciertas necesidades, porque todo esto lo basamos en el bootcamp real, que era básicamente transmitir esa idea. Cuando nosotros llegamos a una empresa o un trabajo, son muy pocas las veces que necesitamos iniciar el proyecto desde cero con Engineu, Project y bla, bla, bla. Sino nosotros necesitamos es entrar directamente a un producto ya generado. Esto quiere decir que este bootcamp ya estaba generado y las personas que ingresaban tenían que entender qué se tenía, qué se quería y cómo ir hacia ese camino. Por supuesto que todos, creo que cuando entraron, que se sintieron un poco perdidos, porque la estructura de carpetas, los módulos, los servicios, tal vez los agobiaba o simplemente no estaban familiarizados con este tipo de terminologías. Y ese era el punto clave. Número uno, cómo hacer el onboarding. ¿Qué tiempo nos puede llevar este onboarding? ¿Cuáles serían los diferentes procesos que necesitábamos para entender? Luego de eso aplicamos lo que es un flujo de trabajo, la verdad bastante sencillo, todo llevado como a lo que es el ambiente startup. Simplemente agarramos, seleccionamos a un product owner, que era básicamente la persona que se iba a encargar de transmitir esas necesidades al equipo de trabajo. En este caso teníamos al jefe de tecnología, que era otra persona, el líder técnico, y este líder técnico traducir básicamente todas esas palabras de lo que sería el equipo de producto hacia el equipo de desarrollo. Las ideas de negocio, volver las funciones, servicios, endpoints. Lo llevamos así. Dentro del equipo nosotros asignamos, seleccionamos a una de las personas que participa en el bootcamp como líder de backend y a otro como líder de front. Y todas estas bajo la jerarquía del líder técnico, ¿vale? Luego de eso, definimos deadlines como en cualquier trabajo y comenzamos a desarrollar. Bien, ¿cuál era? El stack tecnológico era básicamente un stack que a mí me gusta mucho, que es muy tipado. En este caso estábamos usando Angular por el lado del front, Next.js por el lado del backend. Punto interesante, porque este framework ya yo lo venía echando un ojo y me gusta mucho y dije, tengo que buscar la manera de poder aplicarlo en algo, porque no simplemente quiero hacer el CRUD de vamos a leer y vamos a listar. No, quiero hacer algo, llevarlo a producción y aprender de verdad cuáles son esos problemas. Y se nos presentaron un montón de problemas, pero que le buscamos la solución. También fue una oportunidad excelente para aplicar NGRX y aplicar manejador de estados, que va sumamente perfecto con el Angular. Y bueno, empezamos, ¿no? Aquí todo lo que serían las diferentes etapas por las que pasa esto. Pero ya no vamos a hablar de esto. Ahora yo quiero que hablemos de...
escuchamos bien, Leifer. Escuchamos. Vale, un momento. Ya vamos a recuperar el audio. Vamos a recuperar el audio. Creo que es algo aquí. Cosas que pasan. Otra pregunta muy frecuente es... Ahí estamos. Momento. Ok. Ya tenemos audio. Déjenme saber en el... Aquí yo sé que ustedes sí me escuchan, pero en el YouTube no sé si ya tenemos el audio nuevamente. Que esto de coordinar aquí lleva su tiempo. Se fue. Listo. Ya tenemos sonido. Muy bien. Uy, no había visto. 129 personas en el YouTube. Esto no lo tengo que ver porque esto me da nervios. Ahora sí, Moisés, cuéntanos. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció esta experiencia? Hola a todos, mucho gusto conocerte y la experiencia fue bastante fantástica porque se puso en práctica mucho conocimiento que se hacía ahí, teórico y todo eso, pero pues el reto de la técnica fue, bueno, tenemos esta plataforma, hay que hacer esto, tenemos unas tareas que realizar, un plan. Fue muy desafiante algunas cosas porque literal era de cómo se hace esto, pero no se lo puso en práctica. Entonces, hágalo, resuelve. Pero tuve un equipo muy bueno, en el cual siempre nos estuvimos apoyando para resolver las dudas, para poder lograr llegar al resultado en el cual nos tiene muy emocionado de compartir con todos. Excelente, qué buenas palabras. Y esto es, o sea, yo la verdad, o sea, sinceramente, hoy no sé cómo llegó Moisés, o sea, ni cómo llegó Tony, ni cómo llegó Oscar. Todo fue muy aleatorio. Manuel sí me acompaña desde varios meses, también es una persona que está... ¿Se volvió a caer el audio? A ver, me dice que se cae el audio, así que no lo sé. ¿Alguien me puede confirmar de ustedes si no se escucha? No sé por ahí, Dani, si se escucha en el YouTube. No se escucha nada, vale. A ver, qué raro, ¿por qué no se escucha? Si aquí veo que tengo el... Ok, vale. Creo que sí me escuchan a mí, pero no se escucha es las personas. Vale, ahora sí. No sé, ahí los del YouTube, Alexis, Kelly, ya está el audio, le dice la persona, perfecto. Moisés, vamos a volver a repetir. Esto es lo bueno de los en vivos, que aquí pasan muchas cosas. Puedes volver a repetir que las personas del YouTube no escucharon tu audio. Ok, probemos ahora. ¿Se escucha bien? Sí. Ya se escucha. Era que estaba aquí el audio de aquí muy bajo. Uh-huh. Ok, listo. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Moisés Ariza. Hago parte del grupo BAC. Y la experiencia fue bastante fantástica porque se puso en práctica muchos conocimientos real. O sea, tal cual como dice el nombre, un bootcamp real. Se puso en práctica muchos conocimientos que literal, por ejemplo, en el caso de Nets, no te tenía tan claro. Entonces, se determinaron los siguientes retos que había que hacer para sacar a la plataforma y se hizo, que es lo chévere. Se cumplió con hacer algo muy práctico, donde íbamos aprendiendo en equipo, en especial resalto el trabajo de mi equipo, porque siempre que tenía una duda, siempre estaban para apoyarme, para explicar cómo resolverla, o cómo motivar por cuál la tiene que meter para poder encontrar la solución. Entonces eso me pareció muy fantástico porque tuvimos esa parte práctica y tuvimos esa parte de trabajo en equipo, además de habilidades blandas que ya más adelante Leifer les comentará, que nos permitió tener el resultado que hoy tenemos. Entonces que estamos muy emocionados de compartirles. Excelente, Moisés. Es importante que... Esa parte que dices es muy interesante porque... no teníamos conocimientos de NES.js y la verdad que era parte del reto, era aprender algo nuevo, que como todos los que están aquí de repente de alguna manera habían tomado un curso de Angular, ojo, también hay muchos que estaban aprendiendo, pero digamos que en ese área pues ahí nos manejamos un poco mejor y el framework de NES.js se basa mucho en la filosofía de Angular, creo que la curva de aprendizaje no fue tan fuerte y se aplicó muy bien, o sea, el resultado no nos tomó mucho tiempo, par de problemas que tal vez mencionaremos si nos quedan un par de tiempo, pero se solucionó. Manuel, a Manuel increíblemente varios meses trabajando o incluso creo que hasta un año y es la segunda vez que le veo la cara. Así que, ¿cómo? La tercera vez la tiene contada. Así que,
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal esta experiencia? Pues Leifre, como lo comentamos desde el principio, pues una experiencia muy satisfactoria, aunque las primeras semanas pues nos tuvimos un poquito de inconvenientes, pues cosas que de pronto no sabíamos, por lo menos yo en el rol de líder técnico, primera vez que pues ocupaba de pronto un cargo o por lo menos un rol de esa magnitud, pero bueno, gracias a Dios nos fuimos adaptando pues al proyecto y a las cositas que se nos presentaron, y pues gracias a Dios siento que nos fue muy, muy, muy bien. Excelente. Manuel, ¿cuál fue tu primera frase de los primeros días? ¿Cómo era? Estoy Estaba un bastante... poco enredado, no No, recuerdo ahora, mañana es la que tiene de pronto. perturbado. Pero tus palabras, estoy un poco perturbado. Cuando de repente empezamos a sacar ISUs y asignar, es una locura. O sea, es que ese es el día a día. O sea, en los primeros días, la verdad que yo creo que... Para muchos fueron de frustración porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos a quién preguntarle, por más que ya teníamos como esas pautas, pero nosotros siempre, como todo, ¿no? Cuando somos nuevos en algo, en algún proyecto, a veces el onboarding suele tomar una serie de tiempo y la cadena de jerarquía era, bueno, preguntar a tu líder ya sea de front o de backend y si el líder no puede solucionar, preguntar al líder técnico, que en este caso era Manuel, y si Manuel no podía solucionar, pues me preguntaban a mí, y hay que tener en cuenta de que todo esto era para que no se centrara en una sola persona, y además que todos están en diferentes zonas horarias. La verdad que sé que unos están en Colombia, otros están en México, otros están en Perú, o Argentina, Uruguay, por ahí, no sé, se me pierde, pero hay diferentes zonas horarias, y yo que estoy en España, entonces no podía estar ahí totalmente en línea. Seguimos con Oscar. ¿Cómo te encuentras, Óscar? Hola, muy bien. Bueno, pues mi experiencia en este bootcamp, digamos que al comienzo fue caótica porque era mi primera vez trabajando pues en equipo. No sabía qué era una ISO, a quién preguntarle, qué hacer, y pues básicamente tuve que comenzar a escribirle a todo el mundo para que me guiara, pero digamos que fue pues gratificante porque se aprendió sobre la marcha. Entonces siento que fue una de las experiencias más importantes que he tenido hasta el momento. Eso, es que esa es la idea. O sea, yo sé que estabas un poco desorientado al inicio. Y creo que contigo fue que me reuní por el tema de los diferentes mods, la librería de interfaz de usuario, ¿sí? Creo que era contigo. Sí, Sí. tú me asignaste una tarea y pues la verdad para mí fue una tarea súper uff y no entendía nada, fue como que lo abrí y dije, ¿qué es esto? Entonces pues nada, Nada. tuve que preguntarte. No, no, es que eso está bien. Si lo que te digo es que justamente eso, el de la librería, de la interfaz de usuario, que aparte creamos una librería de interfaz de usuario por, bueno, por diferentes motivos, porque era aprendizaje, porque queríamos aplicarlo, etc. Y queríamos aprender, pero bueno, lo solucionamos. Hugo, voy contigo. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, ¿cómo andan? En mi caso, yo no estuve desarrollando particularmente, pero sí viví el bootcamp desde adentro y fue por temas laborales y académicos, pero básicamente sé que fue una gran tarea que desarrollaron todo el equipo. Yo pertenecía al equipo de backend y sé que Manuel me estuvo contactando, pero se me hacía bastante difícil. Creo que la parte de mi labor viene ahora después de esto, que después lo hablaremos si es de interés del equipo, de realizar algo de web scraping o de ver alguna herramienta para la obtención de datos y el análisis del negocio. Perfecto, perfecto. Hugo, es que es exactamente eso. Yo sabía que tú me comentaste al inicio, ¿no? Que te estabas atravesando una fase, un estudio, ¿no? Un posgrado, un doctorado, algo, y que Estoy se... en un posgrado de Data Science y Business Analytics y lo finalizo en diciembre, pero ya las herramientas las tengo como para poder operar. Es que eso es lo importante. O sea, entender, porque...
Tú estabas presente siempre ahí en el Discord, estabas consumiendo. Así, nosotros hicimos cápsulas de soft skills, videos que vimos que las personas iban participando, iban dejando sus comentarios. O sea, por más que, y siempre se lo digo a todos, por más de que no necesariamente echemos una línea de código o el que más código tipió o escribió, no es necesariamente eso, sino es qué se aprendió. O sea, es la experiencia. Y creo que en tu parte Exacto. aprendiste bastante. Exactamente, yo tengo un background de developer en Java y en Node, pero básicamente me sirvió muchísimo para ver el funcionamiento, esto que decía hoy Manuel de la presión que manejamos luego las primeras semanas. Manuel, pobre, me contactaba todo el día y yo no podía, entonces nos contestábamos a deshora. Él estaba descansando y después me tocaba a mí, pero me sirvió un montón para aprender el Bootcamp desde adentro. Traté de ayudar lo que fuera de Discord y aunque no lo crean, sigo con el robot de Telegram que sabemos había estado fallando. El tiempo libre lo trato de aplicar en eso y la verdad me recontra sirvió y agradezco un montón a todo el equipo. Bueno, perfecto. Y todos agradecidos. Aquí el trabajo de todos es excelente. O sea, estamos aquí haciendo esto porque el trabajo fue muy bueno. O sea, nos dividimos y fue súper rápido en consideración que todos tenemos estudios, trabajos, poco tiempo libre, diferentes zonas horarias y creo que se logró algo excelente. Byron, ¿cómo te encuentras? Bueno, muy bien. Aquí, obviamente, pues también contándoles mi experiencia acerca de lo que fue el Bootcamp. Fue realmente algo gratificante desde mi punto de vista. Y claro, pues el tema, bueno, luego, pues en el tema del equipo donde estaba, del backend, pues sí se me complicó un poquito por el tema de las diferentes actividades que hago. Yo también me desempeño como docente, por eso estoy así también vestido. Entonces, realmente es algo chévere porque eso me va a permitir también poderles de alguna manera mostrar a los estudiantes cómo es que afuera y en el campo real se trabaja, cómo fue el tema de los roles y el tema de cómo poder de alguna manera salir con un proyecto adelante como tal, de manera unida y en un equipo tan unido como lo fue realmente este, y que aquí fue un producto ya totalmente tangible. Y como fue, pues, algo realmente lo que decían, pues, es un bootcamp creado por la comunidad, para la comunidad, y pues, realmente, pues, es algo realmente gratificante todo el conocimiento adquirido y que, pues, ahora ya hay un resultado totalmente palpable como tal. Claro que sí. Es anécdota de Byron. Byron fue, no sé, como el seguidor 1001 o algo así de esta comunidad. O sea, está ahí desde el inicio. Es increíble. Siempre participa, si sea, creo que en todos los videos hay un comentario por ahí o algo. Bueno, te comencé a seguir porque yo al momento de que yo estaba como que de alguna manera comenzando con mi ruta de aprendizaje, fue con Angular también. Tenía unos conocimientos y luego ya me enteré acerca de tu canal y pues fui en este caso, como dice un fiel seguidor, al igual que también de Dominico. Entonces, pues son canales que me ayudaron bastante en lo que es la adquisición de conocimientos como tal. Perfecto. Ya dentro de poco se une por aquí Dominico. Por ahí veo que va en camino. Se me fue Tony. Tori, aquí estás. Tori, Tori, ¿por qué desapareces? Aquí estoy. ¿Cómo te No. pareció esto, Tori? Pues bueno, estoy contento por participar. Ya va, una Pues cosa antes, Tony, disculpa que te interrumpa. ¿Es verdad lo de la, estoy contento por participar con todos lo de en la esta alarma comunidad sísmica gigante. o no? ¿Ya me oye? Sí, pero que una pregunta antes de todo. ¿Es verdad lo de la alarma sísmica que me contaste o no? No, ya vi que decía este simulacro. Ah, vale, simulacro, vale. Nada, nada de emergencia. Tony me dice, vale, voy a participar en el live, pero es posible que tenga que salir corriendo porque va a sonar la alarma sísmica. Yo, bueno. Vale. Bueno, okay, sí, no, bueno, ahí tengo una anécdota, pero eso es para otra cosa. Y sí, Perfecto. pues me siento contento para con el Bootcamp. Creo que varios de su opinión, pues estamos muy contentos de haber participado y poder contribuir a esta comunidad, que sabemos que varios entramos de cero o ya sabiendo algo, pero pues es muy interesante que hayamos participado porque ya tenemos tanto
Perfecto. Se te escucha un poco entrecortado, pero creo que se entendió. O sea, por ahí creo que tienes algún problema de conexión. Ahí, ahora nuestros invitados especiales, que van a aparecer en cualquier momento. O sea, espero que entren. Porque Ah, mira, por aquí tenemos... Ahí falta... Anthony, no podía faltar. Entraste justo en el momento, Anthony. ¿Me escuchas, Anthony? Sí, te escucho. Vale, es el momento. O sea, justamente iba terminando, no sabía si ibas a poder ingresar. ¿Cómo te encuentras, Anthony? Estamos aquí haciendo la ronda. Estamos ya en vivo, estamos en YouTube, nos están viendo un montón de personas. No quiero mirar el número porque me dan nervios, pero creo que más de 100. Ya hablamos con cada uno y básicamente la idea es, ¿qué te pareció el bootcamp? ¿Qué cosas fueron interesantes? ¿Qué aprendiste? De mi lado, bastante interesante. Disculpen que me estoy un poco afónico por acá, hay bastante frío. Bueno, les decía que bastante interesante. Me agradó mucho el tema del aprendizaje y también poder compartir con distintas personas que saben distintos conocimientos también y que eso nos ayuda. Bueno, de mi lado me ayudó bastante también, ¿no? Bueno, no he podido participar en las últimas semanas muy activo, pero acá me tuve que dar un espacio en mi trabajo para poder unirme acá a la reunión. Perfecto, perfecto. Muy bien. Cabe destacar que aquí está Anthony, que cumplió el rol de líder de front. Está Tony, que cumplió el rol de líder de backend. Y está Manuel, que cumplió el rol de líder técnico. No porque de repente, que uno sepa más que el otro, no. Sino simplemente esto era parte de la actividad, de ver cómo pues estas personas lideraban ciertas tareas y ciertos requerimientos, cómo gestionaban la frustración, cómo gestionaban, pues bueno, todo el estrés. Y lo hicieron excelente, excelente, o sea, más que excelente. Justamente por aquí tenemos a Bezael. Bezael, ¿me escuchas? Yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Todas las personas nos escuchan, ¿no? Hay 100, más de 100 personas, no sé, que nos escuchan. Ya estás en vivo, ya estamos listos, ¿sí? Entramos ya en la ronda de invitados especiales. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parecen las personas que estás viendo? Ahora ya no te escucho. Creo que le tienen paro. Algo pasó con tu micrófono. Vale. Ya se fue. Dani, tú llegaste y desplazaste a Bezael. O sea... Ah, no, bueno, ya, ahora sí. Sí, sonido. A ver. Ahora sí te escucho perfecto. Hola a todos y todas. Perfecto. Yo quiero saber, ¿yo soy de los invitados especiales o no? Claro. Todos somos especiales. Claro. Y aquí estamos, mira. Era tu turno justamente de hablar. ¿Y qué tengo que decir? Aquí tenemos a las personas. ¿Qué preguntas? ¿Qué le quieres preguntar o qué les quieres decir? O sea, ellos están aquí, están bastante ansiosos de cuáles eran los invitados especiales. Y ahora ya estás tú aquí haciendo acto de presencia. Yo primero, antes de nada, quiero, bueno, por supuesto, felicitar a todos en general y a ti por llevar a cabo esta iniciativa. Me alegra mucho, por ejemplo, conocer a personas como a Byron, que le conozco hace muchísimo tiempo del canal de Dominicode, y me alegra ver que ha ido progresando. Los demás, específicamente, bueno, Moisés sí que me suena a Ariza, pero bueno, en general, les quiero felicitar a todos. Y bueno, mi pregunta a Leifer es, cuéntame. No sé quién me pueda responder. Mira, ¿cuál ha sido? Cosas en vivo, una cosita antes de interrumpirte. No sabía que esto nos colocó un deadline de 5 minutos. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es que voy aquí en el chat. Ahí está. Métanse por ahí. Con tanto dinero que tiene el iPhone y no paga. Dios. Estas cosas que suceden. Estas cosas que suceden. Hemos sobrepasado por aquí el límite. Bueno, no lo sé realmente. Dice que de 11 de 100 personas. Así que, mira, puedo hacer un upgrade. Pero bueno, no tendría que sacarme aquí de esta pantalla. Si quieres vayan uniéndose al link que les acabé de pasar.
¿Y cerramos aquí? No, ustedes vayan uniéndose, que yo los voy aquí aceptando. Ahí va, admitir. Ahorita lo que hago es mover la cámara. Y dejamos ahí ya la incógnita de esa pregunta, porque Domini es muy bueno haciendo ese hand, ¿cómo es que se llama? ¿No? Ese call to action, ese llamado a la acción. Creo que ya estamos todos aquí. ¿Me confirman? En el Meet. Vale, cierro aquí entonces. Pasamos al Meet. Seguimos. Aquí estamos. No pasó nada. Perfecto. Eso fue. Falta Bezael. Ah, pero Bezael. Madre de Dios. Pero ¿por qué? La estrella principal no viene. Yo no entiendo. Yo tampoco. Me dijo que sí en el Meet. Es decir, que sí. Ahí está, mira. Le paga por la exclusiva un dinero para que salga aquí. Ahora no. Se cobra el bolo y no lo. Ok. Quedamos con la pregunta, Bezael. Ok, gracias. Mi pregunta es para cualquier persona del equipo, ¿cuál ha sido el punto, o no quiero decir específicamente una feature, sino el momento más difícil, y eso incluye aparte de tiempo de desarrollo e implementación, sino también gestión del equipo? ¿Cuál ha sido el momento donde ustedes han dicho como, buf, esto no va a salir o tal? El momento más estresante, podríamos decir. Yo creo que eso te lo puede decir Manuel. Bueno, Leifer, y saludos, Bezael. Creo que el momento más difícil fue la primera semana, fue donde prácticamente tuvimos, Leifer y yo comentábamos que Leifer creo que el primer día no durmió, creo que por ahí me dijo que el primer día no durmió, y pues yo le dije que estaba un poco como enredado, o sea, no sabía qué hacer la primera semana. La palabra fue perturbada. Sí. ¿Y cómo gestionaste eso, Manuel? Pues bueno, ya para la gestión, pues ya me fui adaptando. Primero empecé a comunicarme con cada uno de los integrantes del equipo, y pues ya ahí fuimos viendo los conocimientos de cada persona y fuimos asignando tareas a cada persona de repente. Dependiendo de sus conocimientos, entonces, y también en el equipo que estuviera, si es el equipo de backend o el equipo de front, y pues bueno, de esa manera nos fuimos adaptando al bootcamp. Pero de esa manera que podamos compartir públicamente, ¿no? No contamos aquí el alcohol y todo lo demás que hubo que consumir para poder soportar la presión. Algo, o sea, ya sé la pregunta por donde te iba, ¿no? No, felicidades a todos, de verdad. Sí. Ok, ¿otra pregunta? Bueno, yo creo que a mí, nuevamente, felicidades, chicos. La verdad, cuando vio que sacó Leifer y vi cómo pudo coordinar un montón de personas en diferentes zonas horarias, a mí me cuesta hacer algo con Bezael, que lo tengo aquí mismo en Barcelona. O sea, es increíble que Bezael y yo lo podamos sacar algo y ustedes en un grupo sin conocerse pudieron integrarse. Pero ahora que ya han terminado un proyecto de principio a fin, si pudiesen, por ejemplo, cambiar algo, que dijera, ok, esto lo hubiese hecho diferente, sino porque ya han visto la foto de principio a fin, algunos no tenían quizás sus conocimientos de Angular o lo reforzaron, o de backend, ¿qué cosa hubiesen cambiado? A ver, alguien de backend. A día de hoy, ahora que tienen ya la vista entera, porque al principio es difícil tú tener una idea de qué cosas cambiar, pero ya has visto el proyecto y está funcionando, está en vivo. ¿Qué cosas cambiarían por saber? ¿Uno? No todos a la vez. Moisés, tú de repente. Es que estoy pensando en este momento, ¿cuál podría ser esa cuestión? Porque miren, en trabajo, algo que resaltaba, en trabajo asincrónico que tuvimos, eso fue algo muy chévere porque no importaba el lugar, logramos sacar cada una de las features establecidas. Desde el principio manejamos GitFlow, desde el principio estuvimos tratando de manejar las buenas prácticas. Tal vez, pero eso ya va a ir para el siguiente momento del bootcamp, es lo del tema de
trabajar con el tema del testing, que sería como lo único que quedó pendiente para poderle trabajar, que sí, había que utilizar TDD y trabajarlo, pero queríamos tener una funcionalidad primero que todo. Teníamos que tener algo ya listo para poderlo trabajar y para poderlo mostrar al público. Sería lo único, porque el resto entra trabajo de equipo, bien. No importara el lugar, check. En el caso de las habilidades blandas, porque también tuvimos unas píldoras de habilidades blandas para trabajar todo este tema del síndrome del impostor, entrevista, mejoramiento del LinkedIn, check por ese lado. Fue muy completo. No sé si mis compañeros tienen otra cosa de pronto para destacar para trabajar en la siguiente fase del bootcamp, pero por mi parte no veo mucho más. Pues perfecto, ¿no? Yo creo que está muy bien lo del testing, tienes razón. Creo que para la segunda fase vamos a incorporar algo de TDD o algo de también empezar a aplicar todo lo que es el pensamiento de Domain Driven Design, separar las diferentes capas de lógica de negocio con la infraestructura. Pero bueno, segunda fase, porque si iniciamos con eso, creo que aquí morimos todos. Una cosa, Leifer, realmente yo creo que lo que Dani comentaba, que es cierto por otro lado, que nosotros estamos muy cerca y no podemos organizar absolutamente nada ni finalizar nada. Yo creo que lo que ustedes han logrado, y ahora le doy la palabra a Dyer, que está por ahí, es muy importante realmente, porque poder sincronizar todo el equipo y que las cosas salgan es muy difícil. De hecho, en empresas, durante la pandemia, fue muy difícil hacer que los equipos siguieran funcionando y que hubiese el delivery, ¿no? Que se siguieran enviando features y nuevas cosas para las aplicaciones y los usuarios. Entonces, haber logrado esto para mí es sumamente importante. Eso no tiene precio. Y de hecho, si hubiese algo de documentación, cómo lo hicieron, qué funcionó, qué metodología usaron y demás, también puede brindar mucho valor para en general en la comunidad. Voy a adelantarme un poco eso. Mañana va a salir un blog en el cual tratamos de reflejar exactamente cuáles eran los objetivos, los perfiles de cada uno de los participantes, con su link a un pequeño video que ellos expresaron sobre la tarea o la característica que le tocó realizar en el proyecto. También describir las diferentes cosas, ¿no? Circunstancias que pasaron, las metodologías, todo esto. Mañana va a salir un blog, pero es muy buena la pregunta. O sea, ¿Pero dónde va a salir ese blog? En Código en Casa. Código en Casa.com. Vamos a hacer la publicidad Código en Casa.com, ¿vale? Ahí. Aquí lo tenemos, ¿vale? En Código en Casa.com mañana va a salir ese blog. Así que todos vayan a ese blog. ¿Qué se cuenta Dyer? A ver. Dyer. ¿Dónde está Dyer? Está muy activo. Vamos. Estamos escuchando. Hey, Dani, tranquilo. Nada, felicitar a los muchachos por lo que yo vi. Hicieron un enorme y gran trabajo. Yo quedé enamorado con esa UI que ustedes hicieron, sobre todo que fue una UI. Leifer mencionó que le hicieron desde cero, hice una librería adentro. Le dije, haz un video sobre eso, sobre todo que a mí me interesa hacer eso. Y tengo una pregunta a los muchachos. Esta colaboración, este proyecto que ustedes iniciaron, que Leifer dijo, vamos a hacer esto. ¿En qué forma lo ayudó? Tanto profesional como en habilidades, pudieron... ¿Se sienten animados para conseguir trabajo? ¿Consiguieron trabajo? ¿Y qué me pueden contar de esa parte? Creo que en esa parte nos puede colaborar Tony. No sé si Tony aún está por ahí. Tony. ¿Anthony Turia? Anthony no. No. No está. Creo que no está porque tenía problemas. Tony se conectó. Ah, no, dice que no. No, Tony, no te escuchamos. O sea, como que tiene problemas. Con el audio. Vale. Pero si quiere otra persona. Otra persona por ahí que quiera responder. No sé si Tony ya volvió. Ya se me oye. Ajá. Vale. Ahora sí. Ah, perdón. Pues no. Gracias al bootcamp pues pude conseguir otro empleo relacionado sobre JavaScript. Bueno, backend. Y pues más que nada toda la experiencia que hicimos en este bootcamp, más que nada sobre la documentación del API y todo el API que se hizo, pues como que pude demostrar que tuve experiencia en esto, ya que pues estaba nulo en este campo y me ayudó bastante y me gustó que, bueno, los conocimientos gracias a Leifer pues fueron muy claros y desde el principio lo empecé a contactar por un video de YouTube y es por eso que estoy aquí en el bootcamp.
Pues perfectísimo. ¿Listo? Dímelo. Perfecto. ¿Le puedo hacer una pregunta a Tony o a Luis Antonio? Sí. Como no lo conozco, no puedo decir Tony, le voy a decir Luis Antonio. como quiere. Gracias. Tú has conseguido un nuevo trabajo, pero sobre todo para esas personas que están empezando y creen que tú debes ser un genio y lo debes saber todo antes de aplicar a una oferta, me gustaría que tú explicaras de dónde venías. Sinceramente, si tú eras muy bueno antes, lo puedes decir. Lo entendemos y lo sabemos. Pero si tú puedes decir tenía un nivel medio, había hecho un curso de Udemy, había ido a la universidad, explícanos por favor de dónde venías. Ok, bueno, tengo 3 años de que salí de la universidad y de ahí empecé a hacer como trabajar prácticas. Pero como en otro empleo que tengo, comentando con un amigo, me dijo que pues mi ventaja o desventaja es que era como he sido full stack, pues conocía muy poquito de todo y no me podía enfocar en nada. Y eso creo que el síndrome del impostor me atacaba muchísimo. Y él me dijo, bueno, también a futuro me gustaría ser desarrollador de iOS, ya que pues conozco un poco del tema, pero pues ahorita como que me quería meter de lleno a principio del año y pues empecé a agarrar mi camino por ahí, pero pues no tenía tantas bases como ahorita en el backend. Entonces, haciéndole caso a ese amigo que se llama Diego, me dijo, no, pues yo te veo ahorita donde como estás haciendo full stack, yo te veo más como potente en el backend que en el front. Entonces, yo te recomendaría que te sigas como especializando ahí y ya después que tengas tanto, más como independencia como económica y también como de conocimiento, pues ya vas viendo otros caminos. Y me costó como un par de meses en seguirle ese hilo. Pero pues sí tenía razón, ya después, bueno, entrando aquí en el equipo, yo me sentía súper junior, yo creí que pues, no sabía nada de nada, o bueno, sí sabía, pero pues cosas muy básicas, pero pues ya bien, siguiendo todo el hilo con Leifer y con todo el equipo, pues me di cuenta que pues tal vez mis conocimientos eran muchísimo más de lo que yo sabía. Entonces, bueno, mi recomendación es que también puedan buscar como una comunidad para saber pues a qué nivel están y también pues a ver qué tanto saben y qué tanto les falta aprender. Genial, muchísimas Perfecto. Gracias. Leifer, perdona que te robe tu live. Yo sé que tú eres el dueño del canal, pero bueno. Voy a ser como Dani. Luego me critica. Aprovecho, mira, vamos a lanzar aquí una pequeña publicidad del Space. O sea, tenemos Space, Twitter Space, los sábados, 5 de la tarde, hora de Madrid, España. Tiene que seguir, ¿no? 11 a.m. República Dominicana, 10 de otra Argentina. 10 Argentina, 11 a.m. República Dominicana. Tiene que seguirnos en el Twitter. Aquí están apareciendo. Yo sé que ustedes no lo ven, pero las personas del YouTube sí están viendo ahorita aquí los Twitter Dominico, el mío, el de Dodger, el de Dani. Aprovechar la publicidad, ¿no? Que ahí estamos hablando temas. El curso de edición de video, por favor. El curso de edición de video, por Dios. El curso de edición de video, tienen que darlo. Sí. Pero no, lo que yo quiero decir, el motivo por el cual volvemos, ahora sí. El canal es pedir a las personas dos cosas. Primero, que si comparten el link de este video nos ayudan a llegar a muchas más personas y por supuesto que se suscriban al canal de Leifer. Y segundo, y por último, es que nos dejen un me gusta. Ahora somos más de 160 personas online realmente y nos faltan 5 me gusta para llegar a los 100. Así que venga, vamos a darle a me gusta. Que Leifer luego tiene un montón de becas por ahí. De todo, ya vamos a hacer el lanzamiento edición. En vivo. No, edición, dale. Leifer, le tengo una pregunta. Dale. Que vi aquí en el chat de YouTube. ¿Cómo se organizó todo? ¿Cómo fue la planificación? Y también, te añado, ¿cómo hicieron para no procrastinar o no barajar, como decimos en dominicano? Vale, a ver. Esta la voy a responder yo. ¿Sí? ¿Cómo nos organizamos? Sencillo, agarramos repositorio. No quise complicar más las cosas de utilizar que si un Trello, Jira ni nada, sino en el mismo utilizamos todo GitLab. Hicimos nuestro board de to-do. Colocamos a las personas, teníamos, bueno, asignación por... yo asignaba la tarea al líder técnico y él se encargaba de, basado en la experiencia y el perfil de los diferentes participantes, asignar la tarea. Habían unas que tenían más complejidad, otras que no tenían tanto. ¿Cómo funcionaba el sistema de...? Bueno, y colocamos un deadline, ¿vale? Y todo esto lo conectamos a nuestro canal de Discord, donde cada vez que había un merge request o había una ISO, automáticamente se enviaba un mensaje en el bot, como de esta manera intensivar, como, están trabajando, voy a trabajar, ¿no? Como para decir, no soy yo el único vago. Aquí veo que alguien está trabajando.
Luego el sistema de las ramas era sencillo, teníamos la rama de producción, teníamos una rama, llamamos dev, llamarla dev, y cada uno tenía su rama propia. Las ramas de producción y la rama de desarrollo estaban protegidas, no aceptaban push, solamente aceptaban merge requests, y solo podíamos aceptar los merge requests, en este caso mi persona y Manuel, que era el líder técnico. Cada persona manejaba su rama, hacía su feature, colocaba en el commit el número de la ISO para que quedara todo pues con un tracking. Luego hacía el pull request hacia la de dev. El líder técnico se encargaba de ver que pues todo esto encajaba. Y luego de esto, una vez en dev, lanzábamos el merge request a producción. Y en producción teníamos el git, el runner de integración continua y despliegue continua. Y para producción y se iba directo a la nube y me mandaba una visita en Discord para que la gente se enterara. Y el tema de la procrastinación, pues bueno, finalmente al inicio yo les comenté, hice una presentación con ellos que, bueno, básicamente todo esto se basaba en el compromiso, que entendíamos todos los diferentes percances. Hay personas, diferentes zonas horarias, diferentes trabajos, poco tiempo libre, algunos solamente los fines de semana, se le asignaban tareas solamente a esas personas. Algunos hicieron más tareas, otros hicieron menos, pero esto no define que uno es mejor que el otro, sino eran diferentes las circunstancias. Y nada, o sea, procrastinación aquí era más, bueno, cada quien es grande y sabe que tiene una responsabilidad, así que procrastine lo que quiera y con tal y si llega el tiempo que tiene que llegar esto. Perfecto. Yo tengo una pregunta para Bairo. Ay, perdón, Dayo. No, dale. No sé si que hable, Dayo. Perdón, es verdad. Dale. Que la mía es para Leifel, la otra mía es para Leifel. Byron, no sé si está por ahí aún. Sí, está. ¿Sí? Vale. Pero bueno, yo voy a dejar la pregunta y si no la responde luego, Dyer, continúa, por favor. ¿Cuál fue, igual ya lo dijeron, pero como yo acabo de llegar ahora a casa, no había podido escucharlo. ¿Cuál fue el rol de Byron en el proyecto? ¿De Byron Luarte? Sí. No sé si está Byron por ahí. Está conectado. No, dale, Dyer, y luego... Dale, Dyer. Okay, sí. Se escucha. No lo escucho. Ahora no. Vale, si quieres, seguimos con otra pregunta. Ok. Leifel, sí. Pregunta. Te hago una pregunta y la mezclo con una de... Yo te mando pregunta del chat, de Noel. ¿Vieron la segunda parte de Bootcamp? ¿Y qué habilidades debe tener alguien para poder participar? Hay segunda parte del Bootcamp, pero la vamos a dejar hasta el final. Vale. Porque... ¿Y qué habilidades tiene una persona que quiera participar en esa parte de...? Lo interesante de esto es que... Ahorita viene lo interesante porque ya lo vamos a lanzar. Es que las habilidades que necesitan las personas para participar en el bootcamp son literalmente las mismas formaciones y material que están en la plataforma que se acabó de desarrollar. Así que un poco de JavaScript, un poco de Node, un poco de Mongo, un poco de Nest. Todo depende del rol que quiera ejercer. Pero todo lo que utilizamos está ahí. O sea, literalmente, si necesitaban aprenderte Angular, pues yo les di a todos los que están aquí, al inicio fue ese. O sea, ese fue las instrucciones. Los que quieran o los que no tengan conocimiento en algo, me dicen y yo te doy ese conocimiento gratis, siempre y cuando pues yo lo tenga, ¿no? Si es un curso que tengo de Angular o de qué sé yo, de lo que se necesite, gratis. La idea es que agarres esos conocimientos y los apliques aquí mismo a esta plataforma, donde luego montamos todos esos mismos conocimientos para la siguiente fase. Que la siguiente fase ya se viene a incorporar más plataformas de pago, aplicar testing, a extraer un poco más la capa de negocio que no está tan acoplada, pero a extraerla más para ver si llevamos bien los principios del DDD y TDD, todos estos conceptos que se están aplicando hoy en día. Y muchísimas más cosas. Segunda fase viene, la vamos a decir ahora dentro de un momento. No sé si hay otra pregunta, porque vamos sí, a ir. Tengo otra de aquí del chat. Bueno, está bien graciosa. Dale, pues. ¿Cuántas veces se rompió en producción? Está preguntando. Mira, es bastante interesante. No se rompió tantas veces. No sé, Manuel, si estás por ahí. ¿Manuel? Sí, aquí estoy. Ajá. ¿Tú recuerdas cuántas veces se rompió producción? Pues no, la verdad no recuerdo, pero no fueron muchas. No fueron muchas, realmente. No, yo creo que por ahí una o dos y era algo muy tonto. Algo ahí tal vez con el social login que teníamos que colocar como, sí, como un key o algo por el estilo. Sí. Y bien. Creo que algo de socket
creo que algo de Socket en su momento, no recuerdo. Muy bien. Algo de Socket en su momento, vale. Pues estamos, hey, dímelo, perdón, dímelo. Déjame pasarte una pregunta del chat que me parece interesante de vale. Maffer. Vale. ¿Qué dice? Yo creo que esta pregunta viene referente a lo que comentaba antes Luis Antonio, y es, ¿cómo haces para enfocarte en una sola cosa? ¿Cómo hago para...? ¿Pero para bueno, mí o para, que, para...? No sé, quien la quiera responder, adelante. Bueno, respóndela, Tony. En mi caso, yo creo que, pues, ¿qué es lo que te gusta y qué es donde como te ves? Porque, digo, a mí me gusta mucho las bases de datos y todo el backend, ya, aunque es un poco abstracto y no lo ves como el front. Pero en mi caso el front, pues, siento que pues, es más tedioso porque ves y es visualmente. Y, pues, bueno, en mi caso, pues, me pone a veces de malas porque no me queda ni me distraigo en cositas bien tontas, como que no se alineen las cosas así. Pero, pues, en el back, pues, es algo que me gusta y aunque es algo, pues, como les digo, que no puedes ver pues lo disfruto y yo creo que ahí es donde pues te toca especializar. Pero pues fue una pregunta que yo igual tuve hace varios meses, años, y pues yo también le recomiendo que pues entre más empapen y sepan, bueno, saber estar con personas que sepan del tema, pues te va a ayudar más, porque también ese era uno de los como problemas que tuve, que muchas personas, bueno, de desarrollo, pues eran varios amigos que tuve en la universidad que pues ya casi no veo. Y platicando con ellos, pues ya más o menos supe guiar. Vale, o sea, básicamente es la pasión lo que te mantenía enfocado, ¿se puede decir? Sí, la pasión y también pues, es que lo puedes hacer de varias maneras. Entonces yo creo que vas a probar alguna que te va a gustar y ahí es donde te vas a empezar a encaminar. Porque por ejemplo esto de Nest, ves que Leifer que al principio pues no sabía qué onda. Pero ahorita pues sí me está gustando bastante y pues yo lo estoy proponiendo para pues mantener un API con esto. Ese ya está tomando serias decisiones. Yo, perdón, quisiera complementar esa parte. Porque pues, en mi caso fue de una manera un poco más cuadriculada. Literalmente me pasaba que quería ciencia de datos, como he jugado más también con Django y Python, entonces era ciencia de datos, también backend, quería hacer frontend, pero un día me senté y ¿a qué horas voy a hacer todo eso? Y más con el bootcamp que me toca centralizamente, literal, cogí cuántos meses nos quedan. Entonces empecé a distribuirlos en, me voy a concentrar solo en backend y profundizar en backend, entender arquitectura, aprovechar todo lo del bootcamp. Entonces, de este mes a este mes voy a concentrarme solo en eso, para de alguna manera focalizar los esfuerzos. Porque sí es cierto que, por lo menos cuando una persona es muy, creo que el término es neurodivergente, tiende a querer aprender muchas cosas. Bueno, yo también soy formador y con mis estudiantes pasa mucho eso. Entonces, la idea es que se focalice en una sola cosa, o bueno, en un tema que se relacione con varios, como por ejemplo backend, y él tiene muchas ramas que coger, y distribuirla. Este mes voy a aprender esto. Puede ser que lo aprenda más rápido, puede ser que demore más, pero la idea es que lo tenga, ya sea en una aplicación como Notion, o lo tenga pegado en la pared, diga, yo quiero alcanzar esto, yo quiero alcanzar esto, y creo que es una manera más práctica de pronto para los que sienten que tengo pasión, pero de un momento a otro, ay, ya tengo pereza de hacer eso, que pasa mucho. Entonces, viendo eso, ya sabe que tiene que concentrarse en este cuatrimestre, por ejemplo, en eso. Y es una manera de lograr que se focalice sin perder el horizonte y ya luego puede empezar a tantear otras cosas. Porque, pues, esto es una invitación para todos los que nos escuchan. Sí es bueno probar varias áreas, pero es necesario irse especializando, concentrar los esfuerzos en una sola cosa. De pronto el fin de semana también es otra manera, empezar a picar otro conocimiento, porque siempre uno en esta área es curioso y es muy chévere esa parte, lo que permite que se aprenda. Pero es muy importante entonces focalizar. Back, concéntrate en back. Front, concéntrate en front. Ciencia de datos, concéntrate en ciencia de datos y deja unos espacios para curiosear. Perfecto. Bueno, creo que ya quedó súper claro. Besael, ¿qué vas a decir? No, solamente una cosa. Lo importante que es enfocarse. En resumen, y yo de hecho soy un defensor de eso, de la especialización versus el todólogo, es enfocarse y atacar un punto hasta que lo domines y a partir de ahí ya puedes seguir aprendiendo. Hay mucho tiempo para aprender. Perfecto. Bueno. Rafe, quería comentar algo brevemente. A mí me ha sorprendido porque, por ejemplo... creo que fue Tony o Luis Antonio Vázquez, que por lo menos está trabajando ahí, pero no sé si alguno de aquí, por ejemplo, no había trabajado antes en un proyecto
y toda la experiencia que ellos han tomado desde gestionar un bloqueo, lo típico que vas a un trabajo nuevo y te enfrentas con una tecnología que no conoces. O sea, en este bootcamp ellos tuvieron no solamente aprendiendo la tecnología, sino un escenario real de empezar en un nuevo trabajo. Y es una experiencia que le va a servir a ustedes, pero muchísimo. Va a tener ese plus cuando vayan al mercado, porque es que sé trabajar remoto, sé trabajar con tecnología, sé asumir roles que quizás no lo tengo, pero lo puedo llevar. O sea, un conglomerado de cosas que le va a servir un montón. O sea, muy buen trabajo a todos ustedes por eso, la verdad. Ojalá muchos bootcamps no solamente se enfoquen en aprender la tecnología, lo típico, aprendes Angular, aprendes Next, sino también toda esa experiencia de trabajar en equipo, que es, a final de cuentas, una tecnología la puedes aprender, pero saber trabajar en equipo es la diferencia. Exactamente. Felicitaciones a todos. La verdad que el trabajo está súper, súper increíble. Ya se lo he dicho un montón de veces por Discord en las reuniones, pero la verdad que súper bien. Y no sé, hay un montón de personas que están en vivo, no quiero ver el número, porque me dan nervios. Creo que... De aquí tú estás para Twitch. Ya te veo en el canal de Twitch. Ya te veo en Twitch. Hay becas, por ahí veo que hay becas que están preguntando si hay unas becas. Las becas van a ser, en este momento, van a ser 15 hoy que la vamos a sacar. Posteriormente, bueno, vamos a ir moviendo más todo esto. Esto es simplemente como todo. Son fases, hay que ver, hay que medir qué tal es la receptividad. El sistema de las becas es muy sencillo. Hay una X cantidad de personas que todos los que estamos aquí y los embajadores, que fueron varias personas, no recuerdo el número, todos los invitados especiales, los que participaron y los embajadores tienen un link de referido, y las personas que ingresaron con ese link de referido aparecerán ahora en una lista de Excel, que literalmente eso está haciendo un llamado a un endpoint y jala la data, y así todo muy transparente. Y luego en ese Excel tenemos un script que simplemente cuenta la cantidad de personas que están ahí, y vamos a darle play, 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 y así vamos a ir asignando las becas aleatoriamente. Muy random, muy transparente, ¿vale? Eso lo vamos a hacer en un momento. La plataforma, que las personas están preguntando por la plataforma, que las muestre la plataforma, ¿vale? La plataforma es esta. Creo que por ahí me pueden ayudar los moderadores a pasar el link a las personas para que puedan ingresar. Ahora aparece esto, ¿sí? Que es como la pantalla aquí que tenemos bloqueado, pero lo vamos a liberar en unos momentos. No sé si ya finalizamos la sección de preguntas o tenemos algo antes para poder avanzar, invitados, participantes. La gente quiere beca. Yo he hablado mucho ya, así que yo creo que la sí. Gente quiere beca. Dale beca a la gente. Beca. Bueno, vamos a hacer... Ajá. Leifer, perdón que te interrumpa nuevamente. Antes de no hable de Dani. Byron está aquí. Ah, ya está Byron. Respondido mi pregunta. Es que se había desaparecido. Byron, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue tu rol en el proyecto y cuánto de lo que aprendiste en Dominicode se aplicó aquí? Dile la verdad. Buena pregunta. Es pa' medio. Bueno, fue algo... Lo que me puse es una meta, porque yo sabía algo de lo que es la parte del frontend, porque yo ya venía trabajando con algunos mini proyectos, todo lo demás. Entonces yo dije, quiero lanzarme un reto y quiero lanzarme directamente la parte del backend. Entonces yo no sabía casi absolutamente nada, y claro, pues solamente ya con los cursos que yo tenía a disposición también de Leifer y con lo que es ya un repaso, pues no se me hizo tan difícil aplicar en este caso esos conocimientos, porque sabemos que NES trabaja bajo una estructura parecido a Angular. Entonces, realmente, se puede decir que al inicio así fue un poquito desafiante, pero luego ya creo que realmente fue algo bastante fácil el coger realmente el ritmo y aplicar en este caso las tareas que se vayan a ir asignando. Pero realmente sí es bastante útil lo que fue en este caso los conocimientos adquiridos previamente, tanto en este caso de tu canal, de Dominicode, y como fue en este caso de Leif. Bien. Y eso fue realmente todo en este caso. No, y lo que hiciste, Byron aplicó, a Byron creo que fueron dos o tres tareas. Sí, soy consciente de que una que se le asignó
era bastante desafiante. Pero la primera que se le asignó, que era todo el sistema, el servicio, crear el servicio del email, o sea, en Next.js, que no es así como agarrar aquí un HTML ni nada, sino era instalar un paquete que aparte de esto utilizaba un engine de front, este, no me acuerdo, el del mostacho.hbs, algo así, incorporar ese template, crear el handlebars, exacto. Agregar este módulo, colocarlo como un proveedor, todo eso lo hizo Byron. O sea, ya luego lo que hicimos fue agarrar ese servicio, empezar a crear funciones y listo. Luego hay otra tarea que es muy desafiante, que era la muy desafiante para alguien que pues de repente no tiene una experiencia previa, que era incorporar todo un módulo de plataforma de pago con PayPal, que ese no estaba en el sprint de la primera fase, ese ya se tenía preparado para la segunda fase, pero es eso, es crear los diferentes endpoints de solicitud de PayPal, confirmación de pago, enviar el evento, enviar el email, la recarga de puntos, todas esas cosas. Pero excelente, Byron, muchísimas gracias. Y Byron, desde el inicio. Comparte tu LinkedIn. Mañana está el LinkedIn ahí en el blog. ¿Qué? Dyer, cuéntame. Igualmente, sí, bueno, una pregunta. Me voy a levantar la mano para no interrumpir como alguien está haciendo aquí. Para todo el equipo, Leif, el Byron, Manuel, Tony, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten ya ansiosos de empezar la segunda parte después de todo lo que vivieron anteriormente? Completamente. Completamente ya esperando iniciar la segunda fase. La segunda fase va a estar muy, muy interesante, porque tenemos ahí una lluvia de ideas que tenemos anotadas en el tablero, plataformas de pago, por ahí y hay personas que quieren colaborar a hacer una integración con Web3 para hacer un puente para poder adquirir puntos a través de criptomonedas. Hay muchas cosas interesantes, o sea, full conocimiento. No sé si alguien más preguntas. Bueno. Quería preguntarte es, ¿tú has pensado hacer un pequeño video con todos ellos? O creo que escuché algo así al principio, donde ellos explican, lo digo más que todo para motivar a las personas, donde, qué sé yo, Byron, que dice que vio sus videos en Dominicode, o cada uno de ellos explicando cómo entraron y cómo se sienten hoy. Lo digo más que todo para esos new joiners que entran. No es lo mismo que, qué sé yo, ven que Byron o Luis lo hicieron, pero no saben cómo es su trayectoria. Y quizá ellos se puedan sentir identificados y decir, ah, no, pues mira, si ellos lo hicieron, pues lo puedo hacer yo. Y de paso, un poquito de promo a los autores intelectuales. En el blog de mañana, ellos tienen un video de alguna de las características que le tocó hacer. Se grabaron ellos mismos, tienen los links de su perfil. La idea es hacerles exposición a ellos. O sea, yo siempre le digo, yo fui más un canal y daba de repente el curso o algo y alguna ayuda técnica, es iba en concreto, pero ejemplo aquí Estrella, Manuel y todo el equipo, Manuel porque llevó al inicio, hola Manuel, ¿cómo estás? Mira, este va a gestionar un equipo y no tenía ni idea nunca, entonces fue al inicio bastante fuerte, pero ya todos nos acoplamos, o sea, ellos son realmente las estrellas y mañana van a estar en el blog todos los perfiles para que vayan, le echen un ojo y spameen. O sea que vamos a pasar ahora, sí, vamos a, ¿cómo hacemos aquí? Vamos a tirar esto por un lado aquí, vamos a estar en la plataforma, yo voy a compartir link para las personas que de repente aún no se han registrado, voy a pasar un acortador aquí que se vea más interesante, vamos a ver dónde está el chat. Importante, Lefe, no sé si explicarte, cuando ¿qué? Las personas se registran, tienen un link de referido que puedan referir personas. Sí, bueno, es que ahorita lo vamos a liberar. Las personas que entren y se registren van a tener ese link. Ese es el link de referido. Ustedes pueden compartir ese link. Las personas que ingresen por ese link van a obtener una cantidad de puntos y ustedes, cuando esa persona canjee algún recurso, alguna formación, pues también van a obtener puntos. Si todos estamos en esta plataforma, en este link, uy, hay 93 personas. Hay 94 personas ahí en vivo dentro de la página. Seguramente les puede salir un poquito de confeti por ahí. No sé si les sale confeti. Alguien que me confirme ahí por el chat. Que bueno, es una,
Es una tontería, pero está bastante interesante. Sí, sale confeti. Bueno, eso quiere decir que el trabajo de los socket está funcionando muy bien. Tenemos la integración de socket con NES ahí, del Angular al NES. Perfecto. Voy a darle un pequeño recorrido a qué es lo que tenemos. Esto solamente lo veo por el momento yo y las personas que tienen acceso VIP. Básicamente tenemos algunas formaciones. Próximamente creo que esto ni lo había comentado, así que voy a aprovechar. Vamos a tener una formación de NES.js donde los puntos que vamos a ver son literalmente casi todo lo que abarcamos para hacer esto, pasando por el socket I/O, pasando por integración con redes sociales, social login, pasando por el envío de emails, pasando por, bueno, por muchas cosas, generar los módulos y demás. Creo que llegó el momento, tengo nervios. A ver si me animo a aprender NES un día de hoy. Tengo nervios porque en este momento... Bueno, vamos a ver ahora si los servidores de Amazon soportan la cantidad de visitas. Mira, aquí la tengo. 111 en este momento. Cuidado. No lo sé, pero no tenemos 112, 114. Mejor vamos a hacer esto rápido. Así que... vamos a lanzar un poco de confeti ahí. Y vamos a prepararnos. Vamos a ver si colocamos... No voy a colocar cuenta regresiva porque no tengo cuenta regresiva. Vamos a aquí hacerlo nosotros mismos. Esperando que... ¿Qué? ¿Qué van a decir? ¿En cuánto tiempo lo lanzas? Quiero grabar esto. Vamos a grabarlo, pues. Activen eso porque vamos a colocar... Queda grabado igual. Esto queda grabado. Sí, exacto. Vale, es más, voy a colocar aquí. Que ves a él de su contador ahora en 5 minutos. Menos de 5 minutos. Vale. Bueno, vamos a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow, a la música. Ya que no escuchaba tener la música alta. ¿Qué pasó? ¿Vendrá curso Besael a aprendiendo en casa? Oye, no se sabe. Ay, o sea, hay que tener en cuenta que no es una plataforma así como de curso, sino la idea es como puntos muy técnicos. O sea, creo que todos los que estamos aquí fuimos a temas muy técnicos que no es para todos. Ejemplo, lo de AWS y montar el servidor escalable y todo, balanceador de carga, creo que no es para todos. Pero creo que a los que lo han visto les ha gustado eso. O sea, está bastante increíble. El sistema de becas... A ver, el sistema de becas va a funcionar así. Voy a abrir por aquí lo que tengo. Uf, bueno, ya pasó lo más difícil de todo. ¿Vale? Hay en este momento 198 personas... que están aptas para las becas. Eso es porque se registraron a través de algún link de un referido o algo por el estilo. Esto funciona muy sencillo. O sea, para que no hay... Eso es bastante transparente. No sé si han visto esto, pero esto es como una cuestión de Google que nos permite crear scripts dentro de su propio ecosistema y poder interactuar básicamente con los diferentes recursos, ya sea con la hoja de cálculo de Google o los demás servicios. En este caso estamos interactuando directamente con la hoja de cálculo. Estamos aquí seleccionando lo que es esta pestaña de becas. Y luego de eso lo que hacemos es que agarro todos los valores, limpio los que... O mejor dicho, solo tomo en cuenta los que tienen un valor y no los campos vacíos. Obtengo la longitud. Hago número aleatorio del 1 hasta la cantidad. Y luego le coloco un color rojo. Así de sencillo, ¿vale?
vamos a darle 15 veces a este botón. Esto va a colocar en rojo algunos de estos. Y ya posteriormente, no le voy a decir que instantáneamente, pero ya al rato vamos a estar activándole las becas. ¿Vale? Entonces, pues vamos a eso. Antes de darle clic, por ahí vi un par de preguntas, o no sé si alguien tiene preguntas sobre las becas. ¿Alguien? Bueno, dice Santiago Mesa Parra que no le sale el link de referido. ¿Que no le sale el link de referido? Y Paul Pirel dice que no puede reclamar sus 30 puntos. Bueno, ya está reclamando los puntos. Bueno, faltó aclararle que por supuesto que esto está es un MVP, habrán cosas a mejorar. Que nos deje saber por el email. Ahí abajo en el link de la descripción va a conseguir el email, el link de Discord, de Telegram. Ahí, bueno, ahí está todo para que dejen sus diferentes recomendaciones. Las becas es sencillo. Todas las personas que vayan a salir seleccionadas en este momento van a tener durante el resto del año acceso a todo lo que está aquí y a lo que se va a montar. Que ejemplo, este está en preregistro, el de NES, porque se está grabando. Se va a venir otros que no los voy a decir, pero se van a montar dos formaciones profesionales más y todos ellos ya van a tener acceso a ese contenido. Así funciona el sistema de becas, es bastante sencillo, no hay gran cosa. ¿Cómo funciona también la plataforma? La plataforma funciona que tenemos unos puntos. Todo funciona un sistema de crédito, vamos a llamarlo créditos, que literalmente se necesitan para poder canjear alguno de los recursos. Los gratis no, pero obviamente los pagos. Y por otro lado tenemos un marketplace en el que en este momento tenemos algunos servicios, ¿vale? No siempre van a ser los mismos. Bueno, ¿cómo funciona esto? La persona viene aquí. Hay un link si quiere, por ejemplo, si quieren comprar el ebook de Alan o el de Carlos Sastre, pues lo pueden ir y comprar directamente en el Amazon, si quieren. Aquí es transparentes. O lo puedes canjear por puntos, que es literalmente me llega un email y yo manualmente voy y lo compro y se lo canjeo. Esto es todavía un tema bastante manual porque es experimental, ¿vale? Pero está ahí la opción. La idea es ir colocando luego cosas que nos aporten más valor. O sea, algunas capacitaciones o incluso pases a otras plataformas o algo por el estilo. Para cómo se obtienen los puntos, manera fácil, los compras, vas aquí, le das clic, compras un pack, como si estuviera en Twitch comprando un pack de puntos, o puedes, las personas que más interactúan, ya sea colaborando en códigoencasa.com o que están en el Discord ayudando a otras personas a resolver pues sus problemas, que hay bastantes por ahí que están bastante activos, todas esas personas a fin de mes nosotros pues recolectamos los perfiles, nos contactamos con ellos y les damos una recompensa en puntos. ¿Para qué? Pues bueno, es la manera de motivar esto, de que se mantenga más o menos, ¿sabes, no? Que se mantenga fluyendo. Es lo que le da la vida a toda esta plataforma. Y tener en cuenta que esto es un proyecto que sacamos en un bootcamp. O sea, esto no es una empresa ni algo muy elaborado. Esto es algo que salió, iremos mejorando. Vamos a hacer muchísimas, agregar muchas características, muchas funciones. Ya lo tenemos. Así que ahora sí, llegó el momento de ir a la parte de las becas. Pues vamos a darle. Vamos a ver quién va a ser el primer becado. Vamos a ver por aquí. Vale, ok, vamos a ver. Si quieren, los que están por aquí en la reunión, colócale mute a los micrófonos ahorita, porque se está escapando por el audio. Y ahora sí, vamos a darle aquí. Vamos a darle a ver quién va a ser el primer becado y ejecutamos. El primer becado es el que está en la posición número 2. Aquí lo tenemos, Hans Rosas, felicitaciones. No he colocado tu email ni nada de contacto porque no se permite. Hay que tenerlo todo bastante transparente. Pero ya por aquí Manuel, que Manuel es la persona que está atrás. Manuel ve agarrando el código de identificación. Luego vamos con el siguiente, llevamos ya uno. Vamos con el siguiente, que es el 36. Vale, número 36. Roger Vadillo, felicitaciones. Otra beca que se ha llevado. Vamos a ver, hay bastantes personas que están en el chat esperando sus becas. Así que vamos a ver. Segunda edición, ya pronto vamos a comentar la segunda edición dentro de poco. Vamos con otra beca más. Ejecutar. Número 42. Aquí lo tenemos. Alejandra Roldán, felicitaciones.
Esto es rápido, becas para todas las personas. Otra por aquí. Ciento, aquí el 104, aquí lo tenemos, Carlos Ballestas, felicitaciones, ya llevamos 4 becados. Vamos con el siguiente. Manuel, ¿me escuchas por ahí? ¿Tú? Sí, te escucho. Va, estás tomando nota, ¿verdad? Sí, sí, claro. Muy bien, perfecto. 160. Carlos, no, 160 no, ese no es. Ese es David Chamorro. Vale, no, Chuclupe, no sé cómo se pronuncia eso, vale. David Chamorro también. Otra beca más. Ya llevamos 5. Oh, no, ¿cuántas llevamos? Ya se perdieron. 3, 4, 5, sí, perfectamente, 5. Leifer, respira, por favor. Respira, toma aire, toma agua. Espera, no está acostumbrado a lo live. Tengo que darle un curso intensivo. Lo que sí. Yo sería partidario es que ya que van 5, en lo que Leifer toma aire, que pongan los likes que faltan en el. ¿Cuántos likes? A ver, ¿cuántos likes faltan? Más likes. Faltan unos cuantos likes. Nada más faltan 20, como 20 por ahí. Hay 192 conectados, para que esté tranquilo. Like. Bueno, sí. 192, faltan unos cuantos likes. Y otra cosa que faltan comentar 20. Es... Correcto. Las personas que han ganado o que vayan a ganar, si por algún motivo no pueden hacer la beca, que lo comuniquen también, que cedan su puesto... Y que no solamente se inscriban y que luego a la semana o a las 2 semanas lo dejen. Que esto es muy importante, como han visto, es algo que tiene sus frutos. Está Luis, Byron, Moisés, Oscar, Manuel y demás, y el resto, todo el equipo, que han estado conversando, lo que han aprendido y cuánto esto les ha dejado. Entonces, es muy importante que quien no pueda participar sea honesto y diga, mira, pues no puedo por una cuestión de tiempo, no puedo porque cuando me inscribí pensaba que sí lo podía hacer y ahora ya no. Entonces... Y sencillamente eso, que se dan su puesto, que otra persona la puede aprovechar. Muy bien. Es un buen repaso. Muy sabio. Muy sabio, Misael. Misael siempre sus palabras son muy sabias, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, sí. Tan mal que lo diga yo mismo, pero bueno. Humildad, humildad. Dale. Ok, pues vamos con otra tanda de 5. Vale. Dale. Vamos ahí. 171. Aquí falta el confeti del canal mío. Ah. ¿El qué? En mi canal tengo una cosa de confeti, que sale un confeti. Nah. Ok, vale. Voy a desactivar una cosa aquí para que no se esté actualizando esto. Que esto es... Ok, vale. Vamos nuevamente. Ok. Ok, Daniel, 171. Felicitaciones por esa beca. 190. Christian Van Bauer. Ok, perfecto. Vamos por otra. A ver, por favor, un curso con... Ok, la gente está pidiendo cursos. Vamos por otra. Número 8. Manuel, ¿me escuchas? Manuel, ¿sí? ¿Sí? Ajá, estás tomando los datos, ¿sí? Sí, sí, claro. Vale, vale. Ok, perfecto. Me llevas ahí el respaldo. Esto queda grabado igual, ¿eh? Ah, verdad, está quedado. Perfecto. Vladimir Sánchez, felicitaciones. Llevamos ya 2, 3 por este lado. 95. Tenemos aquí 95. Vamos a ver. Hugo David Morán. Y vamos por uno más. Y un repaso. Y vamos con unas palabras de Besael. Vale, 176. Vale, sí. Aquí lo tengo. Anderson Marín. Vale. Bien. Ya nos faltan 5 solamente. Lo primero que te voy a decir, Leifer, es... Ah, bueno, ya si te faltan 5, mi consejo no tiene ningún sentido en este momento. No, te iba a decir que compartieran las pantallas, que las pusieran las dos a la vez. Pero bueno, ya no tiene ningún sentido. Si quieres tomar aire y respirar, claro. Vamos a exhortar, que no nos gusta esto, pero bueno. Ah, ya hemos superado los 2. No, ya lo superamos. Lo superamos, genial. Lo siento. Ey, estoy orgulloso. Fiesta, de ustedes, fiesta, ¿sabes? Fiesta. Que hay 216 likes y hay 209 personas conectadas esperando su beca. Así que sí. Vamos a esto. Oh. Hay bastantes. No había pasado los 200, creo que nunca. Le va a dar un de mayo, Leif.
Sí. 212. Bueno, 212. Se empezó a caer por aquí las cosas. Vale. Ok, no sé qué pasó. Bien, pues continuamos. Vamos con los últimos 5 que restan. A ver, aquí el público dice que la mencione ves a él. Bien, pero bien. ¿Cómo? Porque tú tienes que darle al clic, entonces yo luego diría, eso como que haría un poquito lento el proceso. ¿Pero de quién es el canal, por Dios? Es el público, es el público que lo está pidiendo. Es el público. El público quiere que Besael lo diga. Vamos con todo, dice por aquí. Dale, pues. Vamos a ver. 71. Aquí tenemos el número 71, que es Juan Diego. Vale. Bingo. Ah, no. Bingo. Faltan 4. El número 120. Aquí lo tenemos Rodrigo. Rodrigo sin más nada. Rodrigo así, puro. Nos faltan 3. 97. El 97 es Sebastián RG. Nos hace faltan 2 más. 53. ¿Quién es el número 53? Aquí lo tenemos. Nathaniel C. ¿Y cuánto nos hace falta? 2. 1, ¿no? Creo que sí. Creo que 1. Pero bueno, las personas que están preguntando que actualice la hoja de Excel, se actualiza solo, lo comentó Lefer antes, que está conectada a una API y se actualiza de manera automática. Exactamente, exactamente. Y falta uno más. Y el último pecado es el número 126, ¿vale? Número 126, lo tenemos aquí, Miguel Ángel. Miguel Ángel es la última persona que se ha ganado una beca, ¿vale? Hay que tener en cuenta de que, bueno, esto es algo... Esto es una prueba, vamos a ver si las personas participan. Recuerden lo que dijo Besael, si era verdad. Pues mira, ustedes ya tienen gran parte de todos estos cursos y ve que es mejor compartirla. Pues bueno, perfecto. Abajo, en la descripción, tenemos el link del Telegram, el link del Discord, el link de todas las comunidades. Recuerden, vamos a hacer ahora sí tiempo de publicidad sobre el Space nuevamente. Vamos al Space nuevamente. Cuéntame, Isabel, sobre el Space, que hace rato yo hablé. Cada sábado a las 5 de la tarde, horario de Madrid, 1 hora menos en Canarias, 11 de la mañana en República Dominicana, el resto de horario lo pueden buscar en Google, porque no me lo sé de memoria. Estamos hablando en un Space que rotamos cada sábado, lo tiene Dyer, Dani Paredes, Leifer y yo, en Dominicode. Hablamos de temas no relacionados con la tecnología, que es lo más importante y lo que más me gusta, tocamos temas diferentes y aparte, en los Space o los Spaces, lo maravilloso es que todo el mundo puede participar, no solamente nosotros que hosteamos y organizamos los temas, sino que tú puedes levantar la mano y participar y dar tu opinión. Súper importante, así que ya saben, a seguir a Leifer en Twitter, a Dyer Gómez y a Dani Paredes, nuevo GDE, segundo GDE de Angular en República Dominicana, haciendo historia, haciendo desde Guarícano para el mundo, y ya saben. Gracias. Cuenta, Dyer. Nada, invitarlos a todos este viernes 24, 5:30 hora dominicana, 10:30 hora de España, que el señor Leif estará en mi canal de Twitch hablando. Estará cierto, sí. En la sección llamada Into the Codeverse, así que pásense por ahí a mi canal de Twitch, así que un alto spam, dejo mi canal de Twitch. Vale. Bloquéalo. Perfecto. Pues bueno, ahora sí, segunda fase. La segunda fase, por aquí un moderador va a estar pasando un link hacia el formulario. La segunda fase vamos a tratar pues temas poquito. Vamos a seguir con todo el proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar plataformas de pago. En este momento la plataforma funciona con Stripe, que es básicamente un procesador de tarjetas. En pocas palabras, se puede pagar con tarjeta solamente. Igual, si hay alguien que tiene, mira, yo quiero participar con PayPal o algún otro medio de pago, pues abajo, link en la descripción y me escribe y pues ya lo arreglamos. Pero la siguiente fase, la idea es incorporar PayPal, incorporar otras plataformas que estén disponibles para esto. Muy posiblemente también incorporar sobre todo lo voy a hacer es por aprender, incorporar algo con una plataforma de Web3, ¿no? Ahí las personas amantes del blockchain y cómo funciona esto, lo vamos a hacer. Vamos a crear un módulo en el cual vamos a tener como una especie de calendario donde las personas, donde todos los que estamos aquí
que por supuesto quieran, que creo que son la mayoría, van a estar colocando la disponibilidad para hacer una asesoría. O sea, así, ejemplo, ¿quieres hablar con Moisés? Oye, Moisés, vi que en la plataforma tú creaste un servicio que hizo X cosa, manejó con eventos. Bueno, Moisés es el hombre. Si de repente, ¿cómo incorporar o hacer todo un sistema, un servicio de emails? Pues Byron. Byron colocará ahí su tiempo, su hora o demás. Al inicio, aún en este momento, no sé la cantidad de puntos. Yo creo que normalizaremos en una fase para que todos tengan la misma cantidad de puntos, si no se crea ahí una locura. Pero la idea es esa. La idea es que puedan interactuar directamente con los autores de la plataforma que están usando para esto, ¿vale? Creo que por aquí... Ok, Besael, ¿tienes preguntas? No, yo solamente te quería pedir o recomendar... Bueno, sí, tengo una pregunta aparte. Hay una pregunta. Te podría decir que aparte de las personas que participaron en el proyecto... Igual sería interesante que una vez al mes o cada 15 días tengas algún invitado así de renombre, estilo Dani Paredes, Dyer Gómez, que den una especie de media hora de mentoría a cambio de puntos también. Eso sería muy importante. Claro. Para saber cómo llegar a ser una superestrella, en el caso de Dyer de Twitch, en el caso de Dani, del blog. Yo creo que se está confundiendo el canal de Twitch. Y exacto, mi pregunta, Dyer, es... ok, hemos tenido algunas personas que tienen la beca, pero si yo quisiera pagar por esto, ¿sería posible? ¿Y cuánto me cuesta? Si se puede decir, no lo sé. Sí, o qué. Mira, aquí está. O sea, lo que hemos colocado en color aquí verde son la cantidad de puntos que representa en este momento esa formación. Es más, si podemos entrar ahorita a lo que sería el curso de Angular, pues vamos a ver los diferentes módulos, videos que tienen. Para que se tenga una idea de que todo es el temario del curso. El precio es el que está aquí. Recuerda que toda la plataforma funciona es con créditos que los puedes comprar en esta sección. Donde 999 puntos son $9.99. 1.499 puntos son $14.99. Y 3.999 puntos son $39. O sea, son unos precios que... Por aquí coloqué un anuncio. O sea, hay una pregunta bastante interesante que... ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Espera, ¿pero por qué los puntos no son uno, es decir, un punto, un dólar? Pero bueno, es igual. No. Porque con los puntos se puede jugar más, ¿sabes? No hay que colocarlos ahí directamente. Si no, para eso serían dólares, ¿sabes? Como el Bitcoin. Exacto. Lifercoin. Adelante, no, perdón. Sí. ¿Qué? Bueno, para los puntos, Lifercoins. ¿Cuántos puntos por una mentoría de Besael? Dicen por aquí. Para Mauricio, gratis. Muy bien. Ahí está. Me contactas por Twitter y te la doy gratis. Vaya ahora. Ahí está. Perfecto. Vale. Lanzamiento. Exactamente. No sé, ¿había otra pregunta en el aire o no? Ya se me fue. Termina. Había una que era: ¿cuánto paga Dyer para él dar una mentoría? También. Aquí hay preguntas de mentorías para todos. Así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Todavía, pero... Estoy a nivel todavía, tengo que aprender un chismán. Bueno, ahí vamos. No sé, entonces, si no hay más preguntas, creo que ya vamos... Sí, hay una. Dice Raptor. Ya la respondiste. ¿Ya? Esta es la pregunta. De que ¿por qué? O sea, ¿cómo se mantenía esto? La vi por ahí, se me perdió ya. Que alguien decía, oye... Sí, al terminar los cursos, sí, ya vas a punto. O el morador respondió. Por el chat, que no lo había pensado. No, pero dilo por favor aquí, porque yo no estaba viendo el chat y no sé. Bueno, ¿pero qué cosa? Él se llama Raptor, creo. Ya se me perdió. No, dice, la pregunta... Espera, Dyer, por favor. Eso, dale, adelante. Perdón. Sí, que si termina el curso, dan puntos. Mira, en este momento no lo tenemos en cuenta, pero lo anotamos, porque es una manera bastante interesante de seguir motivando e impulsando para que pueda adquirir una siguiente capacitación. Creo que eso me lo has comentado, ¿verdad, Besael? Te lo comenté. Hay otra pregunta, que Flurel, si va a tener Flurel en la plataforma. Bueno, hay que buscar a alguien que se maneje en eso. Pero bueno, hasta el momento creo que ya lo que tenemos cubre bastante el stack para poder crear una aplicación como esta. La verdad que felicitaciones otra vez a todos, a Oscar, Moisés, Tony, se me fue por aquí, Manuel, Hugo, Byron,
Ya se agruparon aquí, no le alcanzo a ver los nombres. Creo que ya llegamos, estamos llegando aquí. Ya pasé el link. El link está para el formulario. El link del formulario para la siguiente fase. Ahí lo estoy colocando como un link fijado en el chat. Los que se registren ahí, pues bueno, nos contactaremos con ellos para hacer la preselección. Segunda fase del bootcamp, donde vamos a, bueno, a agregar todos los módulos que ya comentamos. Plataforma de pagos y demás cosas. Muchísimas gracias por llegar hasta este momento. No sé qué les ha parecido. ¿Alguna anécdota? ¿Invitados especiales? ¿Algunas palabras antes de...? No, felicitarlo a todos y que sigan así. Y que más personas se animen a participar en este tipo de proyectos. Que, aunque no lo crean, suma bastante. Sí, lo mismo por mi parte, a Anthony, Byron, a Hugo, a Manuel, a Antonio, a Moisés, a Oscar, sumamente feliz yo de estar aquí con ustedes y muchas felicidades y sobre todo a Leifer por poder organizar todo esto, porque funcione y tener algo en producción como esta plataforma, así que felicidades a todos. Participantes, ¿algunas palabras? De antemano agradecerles a todo el equipo, a todos los invitados y a todas las personas que nos estuvieron acompañando, porque pues es un momento de logro de todo el esfuerzo que se hizo acá, e invitarlos. Segunda fase, ya está el formulario nuevamente, ya está anclado. ¿Qué esperan para inscribirse, por favor? Vamos, que necesitamos mucho más. Muy bien, qué buen cierre. Felicitaciones por eso. Bueno, amigos, hemos llegado al final de todo esto. Creo que ha salido... Para hacer un en vivo salió muy bien. Estas cosas en el en vivo pasan mil cosas y hoy no pasó tanto. 204 personas en este momento en la plataforma. Espero que disfruten. Espero que las personas que tienen la beca la aprendan bastante. Y gracias a todo el equipo, a los invitados especiales. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Vamos a ir terminando lo que es el stream por YouTube. Chao, chao. Vale, chao, chao. Muchas gracias. Chao. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Muchas gracias.